Muy buenos días. El discurso presidencial, que por 98 años se realizó indubitablemente el 21 de mayo, esta vez se hará el 1 de junio, fecha que el Congreso de la República aprobó hace poco y que se espera concite la atención de la ciudadanía. Sin embargo, salimos a la calle a buscar reacciones y nos encontramos con una comunidad bastante decepcionada del quehacer político. Fueron tantas las promesas, pero realmente acá en la región hay un abandono. No hay cumplimiento, tenemos el caso del Hospital de Hospicio. Ya obras que se iniciaron por el gobierno anterior, que le han puesto un pare, en general te puedo decir eso, pero yo creo que ya no más promesas, porque con el corto periodo que crea, dudo que lo vaya a cumplir porque no lo cumplió anteriormente. Sin embargo, uno de los puntos que más se repitió fue el abandono en que están los adultos mayores. El buen trato al adulto mayor, la calidad de vida del adulto mayor, en cuanto al asunto de los sueldos del adulto mayor, porque es una burla, un aumento de 2.000 pesos. Muchas cosas incumplidas. Lo principal con los adultos mayores, cuando vamos a buscar los remedios, tenemos que hacer cola, tenemos que estar hasta cierta hora ahí haciendo colas, entonces eso para nosotros es malo. Otros aspectos que resaltaron fue la falta de estadio regional y de hospital para Alto Hospicio. Varias cosas, está el estadio, un hospicio, y así cuántas cosas más. ¿Usted siente que la presidenta toma bien en cuenta esta región? No. Hay una gran deuda con esta ciudad de parte del gobierno. Primero que nada, tenemos una deuda, primero que nada, para los deportistas, el estadio. Creemos que el Tierra de Campeones debe ser ya construido y esa es una gran falencia que tenemos como deportistas, nosotros la vemos en esta región. La lejanía de la presidenta con Tarapacá y las regiones en general también se repitió como una gran falencia gubernamental. Yo pienso que a ella le falta más presencia. Siempre se ha dicho que cuando uno está comprometido con algo, con un proyecto o con las personas, es la presencia en la que deja mejor impresión, diría yo. Las regiones, por ejemplo, Antofagasta y Iquique, no. Por el momento, el interés que concitará el discurso el 1 de junio es un misterio que solo se resolverá ese mismo día. Del Congreso, como presidenta de la República de Chile.